chicos, bienvenidos una vez más a Titanes en el Ring, este gran certamen mundial de lucha, donde el campeón del mundo, el armenio Martín Kardashian, expone su título de campeón, su cinturón de oro y piedras preciosas. Ya vamos entonces a lo que ustedes están esperando. En la primera lucha y la presencia de este personaje perteneciente a una auténtica familia real, el príncipe de Nápoles. El príncipe de Nápoles, el más noble luchador. El príncipe de Nápoles, el más noble luchador. Llega majestuoso rival del príncipe de Nápoles, el petulante perverso Kangai el Mongol. Victorino Barone, asesoría médica, el doctor José María Felipe. Ya, Pepe Gagliano en los relatos. Gracias, Jorge Bocacci. Por favor. Primera lucha en esta nueva edición de Titanes en el Ring. Todos en busca de un solo y muy difícil objetivo. El cinturón de campeón del mundo que ostenta Martín Kardashian. Ahí, tradicionalmente, Kangai el de la Mongolia, ante la pasividad absurda de William Bo, permite el castigo sobre el príncipe de Nápoles. Fuera de sí. Lamentable la actitud de Kangai, pero más aún de William Bo. Sentido el príncipe de Nápoles. Ahí fueron varios niños a alentar al luchador, el príncipe de Nápoles. Kangai, sin embargo, no le da tregua. Soga, soga. William Bo. William Bo castigando con su pasividad al príncipe. Golpes. William Bo, William Bo, lamenta. No, William Bo, no. Dirija correctamente. Hacerse una patada a Sabat, fuerte golpe prácticamente de nocaut, lo lleva sobre la soga, lo está castigando con dureza Kangai. Y William Bo como si nada. Ahí están los hombres dándose duramente, muy tregua, violento el flying foot, y lo despide entre la primera y segunda soga a Kangai. Sentido, duramente golpeado, el valeroso príncipe de Nápoles, en una gran reacción, logró sacar del ring a Kangai el de la Mongolia. Ahí están en lucha nuevamente, se abalanza con todo Kangai, fiereza en su rostro. Ahí está un clásico y aterrador manazo aplicado con fuerza sobre el príncipe, se desploma este. El conteo de William Bo, qué rapidito cuenta William Bo, qué rapidito siguen los golpes, se están
castigando duramente. Golpe del príncipe, golpe de Kangai, lo lleva sobre la soga. Unánime el público contra Kangai. Una patada flying foot, patada de pie volador sobre William Booth también. Desconcertados los hombres, miren a William Booth. A ver qué va a hacer William Booth. A ver qué va a hacer William Booth. Miren la cara de William Booth. Sí, príncipe de Nápoles, sí, príncipe de Nápoles. Kangai aclama al árbitro. Todo muy ridículo. Sobre William Booth. Sigue haciendo de las suyas Kangai. Yo los invito a una breve pausa con más, mucho más de Titanes en el Ring. Continuamos, señoras, señores, chicos, con la emoción de Titanes en el ring. Ya, en la segunda lucha, la presencia del enérgico altanero Torreón. Este auténtico y consagrado campeón español, José Luis. Eduardo Dami, ya Pepe Cagliano. Gracias, Jorge Bocacci. Les adelanto en primicia exclusiva. En próximas ediciones, la sensacional presencia de la momia. Ahí está Torreón atacando con todo al español José Luis. Soga, soga. Hay pasividad también en el árbitro. Lenta la reacción del árbitro Eduardo Davis. El público en contra de esta actitud de Torreón, esta verdadera muralla humana. Ahí está José Luis, vamos José. El español con duros golpes pasa ahora a la ofensiva. Buena toma de conteo, logra zafarse Torreón. Centro del ring, excelente la preparación atlética de los mismos. Van todos en busca de un solo fin. Buscar el título máximo. El cinturón del campeón del mundo. Martín Karadagian, el armenio. En este campeonato mundial de lucha. José Luis, el español. Saca duros golpes sobre Torreón. Buena toma de cabeza y allá va el hombre de la barra de hielo. Ahí ante esa toma Torreón. Va a la cuenta de Davis. Lento cuenta también el árbitro. Está también dejando que desear el comportamiento del árbitro Eduardo Davis. Ya tenía que ser toma de conteo final. Han pasado los segundos reglamentarios, sin embargo le permite entrar en lucha a Torreón. Este en toma de quebradora, está presionando sobre José Luis, el español. Fuerte toma de quebradora. Se equivoca el árbitro de la lucha.
ahí está insensibilizando al español José Luis. Sin embargo, el bravo de Orense logra sacar buenas manos. Ahí está en toma de látigo. Centro del ring. Fuerte, fuerte el golpe al mentón. Muy bien, José Luis. No se dan tregua. Y el golpe sobre Eduardo Davis. Lo tenía merecido el árbitro. Lo tenía merecido el árbitro. Lo tenía merecido el árbitro. Se equivoca Torreón. Pero hay un indiscutido ganador. José Luis, el español, el campeón, el hombre nacido en Orense, ganador en esta lucha de esta nueva edición de Titanes en el ring. Y para una nueva presentación, Jorge Bocacci. Gracias, Galeano. Continuamos con la emoción de Titanes en el ring. Ya, tercera lucha, fornido gladiador escandinavo, el vikingo. De un atleta de estilo único, querido por chicos y grandes, Pepino. Pepino, Pepino. La gran presencia de Pepino, el payaso. ¡Ahí está! La alegría del querido payaso. Le efectuó una cornada al vikingo. El público sonriente, el público feliz. Ahí está, el vikingo, el navegante escandinavo. En esta edición de Titanes en el ring, frente al querido payaso Pepino. El árbitro de la contienda, el correcto señor Carlos Márquez. Lucha, y ahí lo invitaba a bailar, parece Pepino. ¿Qué hace? Girando, distancia correspondiente. Muy bien, Pepino. ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! A ver, otro esquive más, Pepino. A ver. No, dice que no, Pepino. Está nervioso. ¡Otra! ¡Ole, ole, ole, ole! Y ahí vamos a ver qué hace ahora el vikingo. Silencio, dice el vikingo. Alguna trampa va a hacer sobre el querido payaso. Y muy bien, lo tomó de sorpresa el payaso en toma de cabeza. Toma en flying foot y se abalanza el vikingo. El navegante nórdico castigando ahora al vikingo. Hay tristeza en el público cuando está dominando el vikingo sobre el querido payaso. Fuertes golpes, lo lleva sobre las sogas. Ahí interviene el árbitro. Ahí está el vikingo, fuera de sí. Muy bien el árbitro. Está sentido el payaso, sin embargo está ahora en esa carrera en retroceso para tratar de reaccionar. Pasa el hombre de la barra de hielo, una toma en voltareta, ahí van los niños, tras el misterioso personaje. Está tomando en toma de fuerza, muy bien, ole, 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 gol, gol, gol. Perfecto el payasito Pepino. Golpes de el vikingo sobre
Pepín. Rápido conteo de Carlos Márquez, logra zafarse de Pepino, sin embargo, no le da respiro el vikingo y pasa a dominar ahora. Golpe en quebradora sobre el payaso. Bajo ese alegre disfraz, bajo esa simpática máscara, se encuentra realmente un gran luchador. Va a tratar de demostrarlo frente al vikingo, ante el aliento de todos ustedes. ¡Vamos, Pepino, que está pasando un mal momento! ¡Vamos, Pepino! ¡Vamos, Pepino! El público alienta a Pepino. ¡Vamos, Pepino! ¡Vamos, Pepino! Ahí está sentido Pepino. Sin embargo, el aliento del público le da fuerzas a Pepino. Se abalanza sobre él, le salta. Ahí va en tijera invertida. Toma de cabeza con tijera voladora. Lo vuelve a tomar en toma de pica. Cae pesadamente el vikingo. Nueva toma de cabeza. Sigue dominando Pepino. Ahí está con todo el payaso. Va a subir primera, segunda, tercera soga. Ahí está el clásico vuelo. El clásico vuelo del ángel. Ahí está el conteo del árbitro. Ganador. Ante la algarabía del público. Ganador. Pepino. Ganador. Pepino. Payaso Pepino, que se va triunfante en esta lucha, en esta nueva edición de Titanes en el Ring. Vamos a una pequeña pausa y en instantes la presencia del indiscutido campeón del mundo, Martín Karabajian, el armenio. En el ring, gran campeonato mundial de lucha, y ya en su cuarta lucha, la presencia de este engreído, petulante gladiador, el gitano Ivanov. El creador de Titanes en el Ring, el actual campeón del mundo, el armenio Martín Karabajian. Karabajian, el gran campeón, es un magnífico titán. El campeón Martín Karabajian. Y a la gran alegría en el estadio con la presencia del campeón del mundo, el armenio Martín Karabajian. Yardina, el árbitro de la contienda. El rival del campeón del mundo, el gitano Ivanov. Parece que se va a ir el gitano. Cuidado, campeón, cuidado, campeón, que seguro que es una trampa del gitano Ivanov. Imita a Martín la actitud del gitano Ivanov. Alegre, contento, saltarín, se lo ve al campeón del mundo, muy seguro de sus fuerzas. Ahí está el campeón. Hay que aguantar ahí al campeón, va en retroceso el gitano. Va a emplear todas las trampas, seguramente el gitano Ivanov, para enfrentar con éxito mediano al campeón del mundo. Y ahí está. Ya el campeón presionando sobre el gitano, pero este rápidamente pasa a dominar. Lo va a llevar sobre la soga.
Giardina como si nada, piquete de ojos. Lo lleva sobre el fandán de sogas, sentido Martín. Piquete de ojos, señor Giardina, ¿qué pasa, Giardina? Giardina como si nada, lamentable la actitud de Giardina. Golpe sobre Martín, recibe estoicamente, lo lleva duramente sobre el fandán de sogas, terminándolo al campeón. Este logra sacar el cortito, toma de cabeza, fue terrorífico el golpe. El público aclamando al campeón del mundo, queda colgado prácticamente sobre la segunda soga. El gitano Ivanov, ahí está imitando el campeón al gitano, a ver qué hace ahora. Pasa el hombre de la barra de hielo, toma de látigo, el campeón con todo. El cortito es terrorífico. Ahí está el campeón, desatando su artillería. Cuidado, cuidado, Martín. ¿Qué va a hacer ahí el gitano? Golpe con dureza aplicado. Se están castigando duramente los hombres. Domina ampliamente ahora el gitano. Hay algo en la mano del gitano Ivano. Cuidado, Martín. Tiene algo el gitano. Cuidado, Martín. Duro golpe aplicado en pleno rostro. Tiene algo en la mano el gitano Ivanov, insisto. Cuidado, Martín. Toma de cabeza. Domina el campeón el cortito. Sí, el cortito. El público le pide el cortito. Nuevo cortito, se derrumba. Cuidado. Giardina, Giardina. ¿Qué hacemos, Giardina? Ahí los integrantes han hablado. Tienen que descalificar, evidentemente, al gitano. Duro golpe. Martín va sobre Giardina, lo vuelve a tomar Giardina. En toma de doble Nelson. Difícil salir de esa toma, lo tiene perfectamente tomado Giardina. Toma en front foot, logra esquivarse el campeón y Giardina recibe ahora su merecido. ¿Qué hace Giardina? Insólito, insólito lo de Giardina. Insólito lo de Giardina. Declara ganador al gitano Ivanov. Y ahí Martín, en baile con el gitano Ivanov. Martín busca la alegría de todos. Chicos, ahí está el espíritu del gran campeón, ahí está la grandeza de Martín Karadagian. Esto es Titanes en el ring. Todos van en busca de un solo objeto: poder lucir el título de campeón del mundo, poder lucir el cinturón de oro y piedras preciosas que ostenta el campeón del mundo, el armenio Martín Karadagian. Ahí el público disfrutando, todos sobre el ring, en este gran torneo internacional de lucha. Los invitamos a los niños a que bajen del ring para que Jorge Bocacci dé comienzo a nueva presentación. Gracias, Pepe Gagliano. Continuamos con la alegría de todos los chicos aquí en Titanes en el ring. Este gran campeonato de lucha mundial donde el armenio Martín Karadagian expone su título máximo de campeón del mundo. Y ya, en la quinta lucha, el ágil, estimado y querido Ulises el Griego. Del querido jefe indio del sur argentino, el neuquino Cutralco.
Emiliano. Gracias, Jorge Bocacci. Ulises el Griego, personaje de la mitología, frente al indio neuquino, el indio Cutralcó. Correctamente se dan la mano los luchadores y va a comenzar la lucha. El árbitro, el muy discutido señor William Boo. Vamos a ver cómo se comporta. Ahí está, en toma de media cowboy, el indio neuquino. Lo lleva sobre las sogas. Rápidamente, Ulises el Griego en toma de voltareta, uno y otro. Espléndida toma, el público los aplaude. Muy bien. Demuestran habilidad, destreza, corrección en la lucha. Rápida toma a favor de Ulises en toma de martillo. Logra zafarse Cutralcó, distancia correspondiente. Excelente la preparación de los hombres. No se dan respiro, no se dan tregua. De un lado a otro, centro del ring. Se abalanza Cutralcó. Magnífica demostración de corrección en la lucha. La cuenta de William Boo mientras pasa el hombre de la barra de hielo. Este misterioso personaje. No sabemos el fin de... Girando el centro del ring. Ahí está con todo Cutralcó. Buena toma efectúa ahora Ulises el Griego. Interviene William Boo. Correcto los hombres. Estamos en otra edición más de este sensacional torneo mundial de lucha. Centro del ring, toma en favor del indio Cutralcó. Sobre las sogas, Ulises el Griego. Girando los hombres. Correcto el desenvolvimiento de los mismos. Golpe de Ulises, le salta sobre el cuerpo. En doble patada flying foot. Cae ahora. Está dominando Ulises. Quedan en esa incómoda posición. Va la toma de conteo de William Boo. Vamos a ver lo que declara el árbitro. Los hombres han quedado trabados. No logra poder sacarlo de ese enriedo. William Boo, ¿qué ha hecho William Boo? No. El que se equivoque es usted, William Boo. Aplicó tranquilamente como si nada un puntapié sobre Ulises el Griego. Miren la actitud de William Boo. Ahora sí, el aplauso del público para Ulises el Griego y para el indio Cutralcó. Match empate. Vamos a una nueva pausa con más titanes en el ring. The man that carries a block of ice is so mysterious, is so mysterious. The man that carries a block of ice is a great big mystery. Where you go with the big block of ice? Where are you going? Where are you going? Where do you go with the big block of ice? Where are you going? Where are you going? The man that carries a block of ice might be the right man or every pony. Ahí va el hombre de la barra de hielo, este misterioso personaje. Realmente es un gran misterio, una gran incógnita. ¿Qué pretende? ¿Qué busca? ¿A dónde va? Nosotros ignoramos todo eso. Sigue lentamente el hombre de la barra de hielo. Así lucha tras lucha, edición tras edición. Ya Jorge Bocacci en una nueva presentación. Gracias. Continuamos con Titanes en el ring. Y ya, en la sexta lucha, la presentación de este singular y curioso binomio de lucha. El gran Sullivan y su acompañante, Joe Galera. Thank you.
Charleston, back to my old shack in Charleston, Charleston, and I had a bumble like in Charleston. Sus rivales, un hombre de conducta intachable, un gran deportista, un gran atleta, el campeón argentino, Rubén Peuchele. Aquí está el campeón argentino, árbitro Alfredo Giardina, ya, Pepe Gagliano. Gracias, Jorge Bocacci. Alfredo Giardina, el árbitro de la contienda, ingresa al ring para dirigir a estos dos grandes titanes, Sullivan y Rubén Peuchele. Lucha, indica el árbitro de la contienda, este discutido señor árbitro. Centro del ring, ahí están distancias correspondientes. No, Galera, ¿qué hacemos? Bueno, era una trampa de Galera para desconcertar a Rubén Peuchele. El campeón argentino, Giardina, usted también. Bueno, se puede esperar cualquier cosa de Giardina también. Vamos a ver si impera un poco la cordura. Los integrantes del jurado, también falta de energía para... ¡Vamos! Muy bien, Rubén. Para este verdadero atropello. Porque prácticamente son 3 contra 1. Sullivan, Galera y Giardina contra Rubén Peuchele. Muy bien esa señora que ha sacado ahí a Galera. Ahí está Rubén Peuchele en toma de presión. Y Giardina le facilita el alcance para que pueda tener la soga protectora. Y ahí Galera sobre los integrantes del jurado. Galera sobre los integrantes del jurado. Lo tiene merecido. Con el bastón Galera. Fuerte presión sobre el cuello de Rubén Peuchele, el campeón argentino. Soga. Vamos, Rubén. Vamos, Rubén. Ahí el público. Vamos, Rubén. El aplauso para Rubén. Ahí que está. Con todo, Rubén Peuchele. Lo va a tomar en antebrazo. Lo deja colgado de las sogas. Va en ayuda a Giardina. Y de esa manera logra evitarle la caída sobre Sullivan. La Galera. Giardina se la alcanza ahí. El público en lógico abucheo sobre Joe Galera. Toma de quebradora. Increíble la actitud de Giardina. Insensibilizando ahora las manos de Peuchele. Vamos, el público alentando a Rubén. Rubén, Rubén, Rubén. Vamos, Rubén. Solo Rubén contra los tres. Solo Rubén contra los tres. Lamentable la actitud. El público alentando a Rubén para que salga de esta encrucijada. Miren, ahí a Galé. Qué increíble todo esto. Ya no hay calificativo para estos tres señores. Para estos tres señores. Logra zafarse Rubén Peuchele. Está sentido el campeón argentino. Sin embargo, bravamente prosigue la lucha. Ahí está. Golpe sobre la espalda. Se están castigando los hombres con energía. Golpe de toma de voltareta del clásico Molino. Efectúa Rubén. Nueva toma de Molino. Cae ahora Sullivan. Gran dominio de Rubén. Sin embargo, se siguen castigando los hombres en centro del ring. Golpe va, golpe viene. Lo eleva sobre sus espaldas. Rubén Peuchele lo está girando como calecita. Queda ahí apresado. Giardina va sobre la soga. Lo baja Sullivan. No es toma de conteo, dice Giardina. Sentido está Sullivan. Sentido Sullivan. Sigue dominando Rubén. Golpe sobre la espalda de Rubén Peuchele. Golpe derecho el campeón argentino. Lo toma Galera. Ahí Galera. Ahí está. Algarabía del público. Pide clemencia a Galera. Lo va a llevar sobre Sullivan. Ahí está.
Va el conteo de Jardina. Ganador. Ganador. El ancho. El ancho en esta lucha áspera, en esta lucha en busca de un objetivo, el cinturón del campeón del mundo, Martín Caravaggian, ya Jorge Bocacci. Gracias, Gagliano. Continuamos, señoras y señores, con la emoción de Titanes en el ring. Ya, séptima lucha, arrogante con su típico atuendo, Tufimeme. Viene del desierto, trae mucha arena, Tufimeme. Saca mucho pecho, eso es una pena, Tufimeme, Tufimeme. No pides arena, fuerzas con el luchador árabe, la presencia del valiente, el habilidoso Caballero Rojo. Árbitro Carlos Márquez, ya. Gracias, Jorge Bocacci. Tufimeme, es valiente y es querido, rival del querido Caballero Rojo, el árbitro Carlos Márquez, que da comienzo de lucha. Y les adelanto en primicia exclusiva, en próximas ediciones, la presencia de la momia, aquí en Titanes en el ring. Toma del caballero sobre Tufimeme, el enmascarado en toma de flying foot, golpe espectacular y cae uno de los integrantes del jurado. Bajo el ring están dándole indicaciones a Tufimeme, que golpea antirreglamentariamente al Caballero Rojo. Es nada más ni nada menos que el árbitro William Bu. Lamentable William Bu, ¿eh? Ahí está, con todo Tufimeme sobre el Caballero Rojo. ¡No, William Bu, no! Increíble, increíble esta actitud. Bajo el ring, el Caballero Rojo ingresa ante el aliento del público, saca una dura mano, se están castigando, no se dan tregua a los rivales. Nueva toma de fuerza del Caballero Rojo. William Bu muy nervioso dando las indicaciones cuando el Caballero pasa a dominar. Sin embargo, efectúa buena toma Tufimeme, el de Arabia Saudita. Es toma de quebradora. Nuevo golpe del Caballero ahora. Logra zafarse de Tufimeme. Tufi sobre las sogas. Cobardemente pide la protección de las mismas. Pegue, pegue, es el grito de William Bu. A él había que pegarle. Centro del ring. Se abranza el enmascarado, el justiciero Caballero. Buena toma. Le salta la clásica montada. Tijera voladora. Golpe en flying foot, falla. Y ahí están las indicaciones de Bu, los golpes de Tufi y los silbidos del público para Tufi y para William Bu. Vamos. Vamos, Caballero. Vamos, Caballero. El Caballero Rojo en toma de doble Nelson, en toma de giro, toma de cabeza, nueva doble Nelson, es toma de presión. Grabados están los hombres. Buena toma del Caballero. Uno, dos. Uno, dos, tres. Ahora sí. Ahora sí.
Es toma de conteo final. Es toma de conteo final. Ganador, el Caballero Rojo. Muy sentido va sobre su rincón. Fue una dura lucha. El aplauso del público. El aplauso del público. Y vamos a un nuevo corte comercial con más Titanes en el ring. Señores, chicos, llegamos al final de otra emisión de Titanes en el ring. Uno de los casi invencibles gladiadores, el poderoso Gengis Khan. Al mongol, la presencia noble e histórica de David el Pastor. Ya, Pepe Gagliano. Gracias, Jorge Bocacci. Última lucha de esta sensacional edición de Titanes en el Ring estará a cargo del Gengis Khan, el rey de la Mongolia, y de este bíblico personaje, David el Pastor. Con todo, en su clásico dialecto, va al ataque el Gengis Khan. Centro del ring, distancia correspondiente, toma de doble Nelson, es toma de fuerza, toma de anca, está dominando el Gengis Khan, cae David el Pastor, va sobre las sogas, golpe en topetazo, el público expectante, viendo cómo David, verdadero ídolo, está pasando mal momento, van los primeros abucheos para el Gengis Khan. Y ahí va el misterioso hombre de la barra de hielo. ¿Cuál es el misterio de este personaje? Él va como si nada mientras en el centro del ring el Gengis Khan y David se encuentran. Ahí está, toma de Gengis. David logra zafarse. Toma de fuerza, toma de giro, toma de cabeza, cae. Muy bien David, falla sin embargo. Y es el Gengis Khan, el conquistador mongol, el que sigue dominando. Nuevamente en toma de presión, el Gengis Khan tiene que ser más enérgico el árbitro de la contienda. Insisto en esto, Eduardo Davis está dejando que desear en esta edición, en esta reunión de Titanes en el ring. Muy lento su desempeño, permite el atropello contra el reglamento. Sin embargo, bravamente David pasa a dominar ante la algarabía del público. El Gengis Khan en su dialecto, con fuerza, él es el único, indica.
Él es el campeón. Está valpuleando ahora David. Al público le pido que aliente al querido David. Vamos, David. Vamos, David. Ahí está David pasando mal momento. David, David, David. El público alienta a David. David, David, David. Incesante el atronar del público. Vamos, David, que pasa un mal momento. Soga, soga. Mucha pasividad en el árbitro. Toma de cabeza. Ahí está. Tijera voladora. Perfecto, David. Toma de giro. Con todo, David. Logra zafarse el J.G. Khan. Centro del ring. Distancia correspondiente. El J.G. Khan eleva sobre sus hombros a David el Pastor. Lo va a arrojar fuera del ring. Sin embargo, prefiere la toma de giro. Cae ahora Eduardo Davis, el árbitro. Logra pasar a dominar David. Aprovecha la contingencia. Y relámpaga. El final. Centenante. David el Pastor. Rostro tierno. Gran luchador. El gran David. Declarado ganador. Sobre el J.G. Khan. El rey de la Mongolia. Les agradezco la presencia en esta nueva edición de Titanes y los invito de todo corazón, en nombre del campeón del mundo, el armenio Martín Karadagian, para una nueva reunión, para una nueva edición de Titanes en el ring. Gracias, felicidades.